Cuando algo no me gusta, lo digo y se me nota. Y cuando algo me gusta, lo digo y se me nota. Y yo si te digo, Jarochita, no me gusta tu pantalón, no me vas a ver que mañana cuando vengas en Televisa te diga, ¡ay, qué bonito pantalón traes! No, yo voy a decir, no me gustó tu pantalón. Eso no impide que yo sea una persona madura y que yo diga que mañana el disco de Mengano no me gustó, no me hace enemigo de esa persona, ni que lo odio, ni que no me pueda sentar con él, ni lo pueda entrevistar, ni pueda ir a comer, ni hasta presumirlo como mi amistad. Exacto. Ay, no, Pepe no te ha dicho nada acerca de este tipo, va a terminar de grabar las canciones, o de plano ya dijo, no quiero ni tener nada que ver con este tipo. Mira, Pepe, de hecho me dio una entrevista. Pepe salió justamente en el interrogatorio el sábado. En esta entrevista, compa Pepe Garza me habla de todos los mitos, rumores y falsedades de Pepe Garza. Y hablamos de si él cobra por sus entrevistas, si a él le pagaron por limpiar la imagen a Yaritza, si él fue manager de Espinoza Paz y se peleó con Espinoza Paz, ¿quién amenazó a Jenny Rivera? ¿Qué le contó en las horas y días antes de morir? Toda esa entrevista me la dio Pepe Garza y salió la entrevista el sábado, ahí está en el canal de Estrella TV para que lo vean. ¿Y en dónde lo pueden ¿En mirar? En YouTube, en el canal de Estrella TV o en la app de Estrella TV, ahí la pueden ver. Y también platicamos de José Torres. Y yo le y Pepe me platica que va a hacer su propia disquera y que ya tiene un proyecto con tres personas donde él va a agarrar talento, porque la verdad es que tiene un oído para saber qué va a pegar y qué no. Que ya lo quisiéramos muchos. La verdad es que ese señor sabe de música y además respira regional mexicano y las nuevas tendencias. A mí los corridos tumbados no me gustan. El señor sabe de nuevas tendencias, el señor sabe de música y de lo que está sonando hoy. Él sabe y quiere abrir su propia disquera. Y platicamos y le pregunté, ¿volverías a trabajar con José Torres? Hablar. Y él me cuenta todo lo que pasó de ese escándalo, me lo cuenten en el canal. Y ahí lo pueden ver para la gente que quiera. Pepe no quiere saber más de él, va a dejar morir el contrato y le pidió a la compañía dejar morir el contrato a pesar de que faltan, creo que unos meses para que se acabe. Y yo creo que con ese tipo de gente que no cumple su palabra o que cambia su versión cada 3 minutos o que no puede afrontar o no puede defender lo que dice con la boca, con otras partes del cuerpo, es mejor no trabajar nunca. Claro. Sí. Oye, Said, una pregunta, ¿y qué sabes tú sobre lo que se ha soltado ahorita en las últimas horas que el Jimmy Miller le habló para mandarlo a inflar burros por la quinta pata? Mira, yo no me atrevería a opinar de algo que no me consta. La verdad es que Jimmy yo lo respeto mucho, también es un máster de la nueva generación del regional mexicano y pues yo sé que a él también le gustaban los videos de José y llegué a escuchar algunos videos donde decía que se divertía con lo que veía de los videos. Yo no sé qué tanto le va a manejar o qué le va a hacer o si ya no lo va a hacer, no lo sé. Pero, pues, no me sorprendería porque Jimmy es muy amigo de Pepe. Y de Don Cheto. Sí, entonces, no me sorprendería, pero no lo estoy afirmando. No sé, no he platicado con Jimmy, ni sé si pasará o no. Oye, pero a tu modo de pensar y tu criterio, o sea, ya lo escuchamos anteriormente, ¿tú crees que la música de José Torres en realidad se ha hecho viral porque la letra está bonita o por el morbo de que es una botana de aquí de TikTok? Mira, La Alfombra Roja es una canción que se hizo viral en redes sociales porque dice la palabra duchi. La palabra duchi, como lo dije hoy en la mañana, la palabra duchi no existe. Él dice duchi y luego gabana y mañana.
él la divide, Dulce, Gabbana y Mañana. La palabra es dolce y es una palabra italiana que significa dulce. Uh-huh. Entonces, él cambió la palabra y a mucha gente la agarra de cura y la pone en las quinceañeras, en el bautizo, en la troca a todo volumen, para decir los morros que vienen o bien vestidos o mal vestidos o sobrevestidos y agarrar cura y hacerse viral. Y es un sonido y una canción que se hizo viral en redes, en TikTok o en donde se haya hecho viral. Lo dije hoy en la mañana y lo reitero. No es una canción ni que va a estar en Monitor Latino, ni que va a estar en primer lugar en Billboard, ni que se va a ganar un Grammy. No está siendo viral porque todo el mundo dice qué perra canción. Todo el mundo dice, jajaja, qué canción tan chistosa. Bueno, pues la verdad es que yo no dudo que le hayan dicho, porque inmediatamente cuando hablamos le fueron a decir. Yo sé que mucha gente de los que le siguen, o sus familiares, sus seguidores, sus amigos, o la gente que se engolosina yendo a lo visitar a la casa y saliendo ahí en sus videos, inmediatamente que decimos algo van y le dicen. No me sorprende que no le hayan dicho ya. No me importa, está bien, está bien. Ahora sí que él debe de saber y reconocer que es un personaje de redes sociales, que es un personaje que es conocido, famoso, lo que ustedes quieran, en redes sociales. Ahí es donde vive él, en el mundo de las redes sociales. Ahí le va bien, ahí tiene seguidores, por eso está ganando dinero, por eso está facturando. En la vida real no sé exactamente cómo le vaya a ir. No sé qué vaya a pasar cuando grabe un disco de canciones de buenos compositores y de buenos músicos, y si vaya a pegar como músico o como cantante. Ya veremos. Hay que darle el beneficio de la duda. No sé si vaya a pasar, porque a Giovanni Cadena lo estaba criticando como compositor y comparándose con él. Cuando, bueno, Giovanni sí tiene un Grammy o varios, o nominaciones. Claro. Y tiene muchos premios reconocidos. Sí. No, yo la mera verdad, yo dudo que llegue a dar un exitazo, pero bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Oye, Said, no. y luego conociendo más que nada a la gente que ya conoce a la Giselle de hace mucho tiempo. Con los prospectos que anda manejando la Giselle, ¿cuándo, güey, duele con el pinche patas de cangrejo? ¿Cuándo, perras? Diría mi hermana, ¿cuándo perras? Ay, no. Y más siendo una persona como ella es, que es independiente. Mira, yo no sé si él se creyó su personaje. Si él realmente nos está dando tole con el dedo y él sabe perfectamente en qué punto está parado. Y si es así, hasta yo diría qué inteligente es, porque él sabe cómo lo está manejando. Pero si realmente él se cree que toda esa fama viene porque él es bueno en lo que hace, híjole, ahí sí tenemos un problema de narcisismo y de egocentrismo, de no ver la realidad de lo que nos pasa en la vida. Y yo se lo dije a Giselle y no es, y es mi hermana y él, y ella lo sabe. Le digo, ¿cuál tú crees que es la razón? O sea, de los tres que estamos con Don Cheto, que son Giselle, el Chino y yo, ¿por qué creen que Giselle tiene 600,000 seguidores? ¿Porque es Marie Curie de la química? ¿Porque es Margaret Thatcher de la política? ¿O porque es la más inteligente? No, porque está bien sabrosa. Ella tiene más seguidores porque está guapa y porque sus seguidores la quieren ver por lo guapa que está, no porque es la más inteligente, la mejor conductora o la más querida del programa de Don Cheto. Es porque está bien buena. Sí. Y ella lo sabe. Si GiselleBravo.com. Si José Torres no sabe la razón por la que tiene tantos seguidores, pues tiene un problema en la cabeza de percepción. Exacto. Es que no capta, como que sus pensamientos no concuerdan con su cerebro, no sé qué güeyes. Estúpidamente él piensa que todas las mujeres, pues a lo mejor así de buen ver, es lo único que buscan en un hombre: dinero.
Sí. Que la neta, hay que mirarlo a la como es claro el agua. A José Torres le gusta ofrecer dinero a las damas que son bonitas, que son hermosas, que tienen buen cuerpo, porque él nunca va a poder conseguir así, mujeres así. Él tiene que pagarles, él tiene que comprar todo, las tiene que mandar a un lugar y comprarles todo, darles el dinero. Porque él en personal, para que agarre una mujer así, una diosa, nunca, nunca.